Mismo, como estaba mencionando, ayer a las 7 de la tarde recibimos una llamada por parte de una persona anónima. Acudimos en el lugar donde fue víctima un señor, Alcide Parodi Fernández, paraguayo de 35 años de edad, domiciliado en Cruz Picada, distrito de San Pedro del Mano. Con relación a este hecho, nuevo hecho de sicariato, ¿cuáles son los otros datos, además de lo que ya la policía ha publicado, teniendo en cuenta de que prácticamente se tiene a un, a ver, si usted me va a corregir, un testigo ocular, aquella persona que estaba trabajando, que le pidió agua a esta persona posteriormente fallecida? ¿Qué informe se tiene, el vehículo, las características del rodado con que llegaron, con que huyeron? Sí, llegaron de un biciclo, un vehículo color gris. Sí. Allion, Allion creo. Sí, Y otro, señor. Allion. Allion. Sí, llegaron tres sujetos a bordo de su móvil y se intimaron. Desde su móvil no. Ah, ellos no bajaron para cometer el delito. No bajaron, señor. Ajá. El vehículo no va. Por eso encontramos dos vainillas de 9 milímetros y dos escopetas 12. Vainillas. Vainillas. Ajá. Sí, así mismo. Ahora, ¿qué conocimiento tiene la policía con relación a esta persona fallecida, Parodi? Y creo que según información, hace 2 o 3 meses por ahí hubo más atentado en San Pedro del Mar. ¿Sí? Me dicen. Sí. Nosotros nos Sí. hicimos eco también de estas circunstancias, sí. Oficial, o dentro de lo que significa un conocimiento desde afuera, ¿a qué se dedicaba esta persona? Y el señor está trabajando por acá, no, según información. Pero estamos haciendo todo lo posible para sacar más informaciones. Dice que la señora está choqueando, no puede hablar tanto ahora. Y por esas circunstancias. ¿Y esta persona dejó hijos para conocer un poquitito más de la vida familiar de este señor Parodi? Sí. Tiene un hijo, tiene 2 años. Y él, al salir, al darle agua a esta persona que estaba trabajando ahí afuera, entonces coincidió una situación, fue una ca casualidad. Y creo que consiguió, señor, según recibimos la información. Porque el señor estaba adentro y después justo salió afuera y de repente llega un vehículo de una manifestación de la señora. ¿Y qué dijo esta persona que estaba trabajando ahí por el alumbrado? Obviamente, no suponemos que lo van a llamar a declarar porque fue el testigo el que vio todo, ¿verdad? Así mismo, así mismo. ¿Cómo Esto se...? queda a cargo de la fiscalía y eso. Claro. ¿Usted tiene el nombre de esta persona que estaba trabajando por ahí enfrente de la casa, de este señor fallecido Sí, por hoy? claro. Juan Chávez se llama, señor. Juan Juan Chávez, Chávez. vecino del lugar. Ajá. ¿Y él, a qué institución pertenece? Por eso estaba trabajando por el alumbrado, no suponemos de que estaba haciendo un trabajo afín a sus tareas habituales. Sí, él estaba haciendo un trabajo nomás en parte eléctrica. Pero Como sí, como es amigo, vecino del lugar, ¿no? como que estaba colaborando con la comunidad. Así mismo, así mismo. Y él cuando qué dice la fiscalía? ¿Cuándo va a dar a conocer su relato? ¿Qué conocimiento ustedes tienen? Y esto ya queda claro, a la fiscalía, como te estaba diciendo, creo que esta semana, pues,